Pues derrotado, derrotado, oprimido, en ver en qué situación quedan pues los hijos y demás. Y ya nosotros, no, porque estamos acabando ya prácticamente con la vida, pero los que vienen detrás, a ver si esto lo vuelven a restaurar. Porque claro, mi marido tenía unos plátanos, eso también pues, nos afectaba, no sabíamos por dónde iba a bajar el volcán. Un día explotaba por aquí, otro día sacaba otra boca por allá. Todo eso era angustia, un vivir y con miedo y intentando y rezando para ver si se apaga y esto se termina. Y tristeza con la demás gente que ha perdido su casa. Mucha. Hay mucha gente que se ha ido, muchos amigos que se les ha llevado su casa, se van. Pero no, yo pienso que hay que quedarse, ¿no? Y ayudar a La Palma. Pienso. No de huir, porque creo que el temperamento de los palmeros es más fuerte que el volcán. Pienso eso, ¿no? Y espero que. Yo sé que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, porque muchas viviendas, infraestructuras que se han perdido, medios de vida de la gente, sus trabajos, sus cosas, y va a ser para reponerse de esto va a costar, ¿no? Y no se va a hacer en un año ni en un dos, va a pasar mucho tiempo. No, no tenemos manera de saber cuánto va a durar, ¿vale? No, no se puede estimar. Lo que podemos ir viendo es el pronóstico a corto plazo. Esto es como el pronóstico del tiempo, de meteorológico, ¿no? Estamos observando esto y podemos decir que mañana y pasado va a pasar esto otro, ¿no? Pero no podemos ver el final. Entonces, nosotros, según los observables, vamos diciendo, lo que podemos decir ahora es que en los próximos días, incluso alguna semana, me atrevería a aventurar, no va a parar. Esta que ven es la colada de lava que ha arrasado la parte sur del barrio de La Laguna. Ha sepultado ya la gasolinera, también el colegio. Todas las miradas ahora están pendientes para ver si la lava se desvía y no se dirige finalmente al centro de ese barrio. Los expertos creen que esa colada, la que más preocupa ahora, se va a dirigir hacia la montaña de La Laguna. Lo ideal sería que se uniera a la lengua de lava que discurre más al sur, Patricia Rodríguez, y que así no causara el menor destrozo posible. Sí, el escenario ideal con el que trabaja el comité de expertos es que esas dos coladas del barrio de La Laguna que han confluido viajen en una sola montaña abajo hacia el mar hasta unirse con otra de las coladas. De esta forma, parte del casco urbano de La Laguna se salvaría, aunque la lava ya casi ha engullido por completo el colegio y está a punto de afectar al parque de bomberos. Pero también existe la posibilidad que en el trasiego montaña abajo la lava va rellenando cuencas y vaguadas y en algún punto se podría desbordar por la carretera de la costa. Si es así, se quedarían afectados otros cuatro barrios que han tenido que evacuar, como veis, por precaución. Es lo que queda del colegio del barrio de La Laguna. La lava acecha ahora al parque de bomberos, justo al lado. Por el camino, la gasolinera, más casas, una masa de 10 metros de altura a una velocidad de 10 metros hora. Las dos coladas que entraron ayer se han unido en una sola y han tomado dirección suroeste. Preocupa su rumbo. El problema que podemos tener, y es por lo que se tomaron medidas, es que la colada salte hacia la próxima cuenca y termine bajando por lo que es la carretera hacia la costa.
sería una opción más destructiva y por eso se desalojó ayer. La mejor opción sería que se uniera al otro brazo de la colada que está a punto de llegar a la costa, a unos 120 metros. ¿Qué hará? Es difícil preverlo, aun teniendo en cuenta la topografía. Cuando la colada supera una cierta altura, en torno a los 10 metros, se produce y hay alimentación desde arriba, puede desbordar sin tener en cuenta tanto la topografía. Las coladas han afectado hasta ahora 825 hectáreas de terreno y 1.196 edificaciones, según el catastro, más de 950 de uso residencial, mientras la tierra sigue temblando, en menor número, pero a mayor profundidad. Terremotos de cierta magnitud. Anoche hubo un terremoto de magnitud 4,3, ya hace dos días tuvimos el mayor, que fue de 4,8, y todavía no es descartable que podamos tener terremotos de mayor magnitud. Es probable que los terremotos alcancen intensidad 6 y eso también es preocupante para los expertos. De momento, no han pasado de intensidad 4. Pero hay muchas construcciones que están amenazadas, como estas que estamos viendo en las imágenes de la laguna que nos ofrece en directo el dron que está sobrevolando esa zona y que indica el alcance de la destrucción. Está acabando este volcán con muchas viviendas en La Palma. Para que los daños los cubra el consorcio de seguros, de hecho en las imágenes vemos algunas rodeadas o amenazadas, para que las cubra el consorcio de seguros primero hay que tener uno contratado. Miguel Elmir, ¿se ha notado un aumento de la venta de seguros en la isla?
Sí, algunas empresas de seguros nos han dicho que la demanda se ha disparado por encima del 500% desde que entrara en erupción el volcán. Muchos palmeros están haciendo un seguro de hogar a contrarreloj porque en estos casos no tiene validez hasta 7 días después de haberlo firmado según la ley. El problema aquí en La Palma es que la mayoría no tiene asegurada su casa. Ahora lo están haciendo a toda prisa en los barrios más afectados por la lava, como el de La Laguna o Las Manchas, pero también en núcleos urbanos como este de Los Llanos, en el que nos encontramos y al que no está previsto que llegue ninguna colada. Hace 7 días Tomás hizo un seguro de hogar para su casa de Las Manchas, amenazada por la colada. Hoy justamente termina el periodo de carencia fijado por ley. Hoy entra en vigor y he tenido la suerte de que hasta hoy no le ha ocurrido nada. Por lo tanto, si le ocurriera algo ya estaría cubierto. Sí. La avalancha de peticiones ha sido sorprendente en La Palma. Quien cubre los daños es el consorcio de compensación, no la compañía. Y si no hay seguro, no actúa. El problema es que en la isla no hay tradición de asegurar la vivienda. La persona palmera, la persona de aquí, no tiene la conciencia como una persona del extranjero. Persona de aquí, no tengo hipoteca, no aseguro. La vivienda mía está aquí en el medio, esta. Jorge tiene su casa rodeada por la lava. Está desalojado desde el primer día de su casa de La Laguna. Esto es un sinvivir. Yo, desde que me evacuaron, no he dormido una sola noche. Para despejar esa incertidumbre fue al banco y allí se quedó un poco más tranquilo. Tenía un seguro obligatorio por la hipoteca. En caso de que perdiera la casa, tenía la hipoteca me cubría lo que tenía que pagar, dejaba de pagarlo y a lo mejor me daba algo. En realidad, él no quiere cobrar ningún dinero, solo espera regresar a su hogar. Se ha quedado bloqueado. Está flotando. Se va a voltear. Ten cuidado porque esto va a desbordar. Thank you.
en el frente norte de la laguna. Esta vez un poquito más fuerte porque nos ha tocado hacerlo ya a de familiares cercanos bastante. Hay que hacerlo lo más rápido posible, tenemos una horita nada más y a darle caña. Eso.